Marbella Festival Fing extiende su alfombra roja por los cines Teatro Goya. Tenemos aquí una estreno, la presenta Dana, que este año se ha encargado de la comunicación, así que felicitamos a Dana por su trabajo también, comunicándonos a los medios, y también vamos a intentar entrevistar a una de las actrices que están hoy pasando por la alfombra roja. Muy buenas tardes, Dana, ¿por qué no nos presenta a...? Muy buenas tardes, pues os presento una actriz de la película que se llama The Rise of the Food Sales Marbella, que se llama Emily, y ella tiene el parte, digamos, de la chica un poco mala, se puede decir, y la película se grabó el año pasado en Marbella. Y bueno, y pues hoy está el estreno mundial, se puede ver por la primera vez esa película aquí en Marbella. Bueno, vamos a preguntarle a Emily, ¿cómo ha sido el rodaje? ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido muy difícil? ¿Cómo ha sido tu papel? She's asking, how was the shooting? How is your role in the film? And how you felt filming? Okay, so I play Charlotte, who's a really strong, independent woman, and she gives all the guys a run for her money in the film. It's really good fun. We've all become like a really tight little foot soldier family. Bueno, ella tiene el papel de una mujer muy fuerte, muy independiente, y lo maneja bien todos los chicos en la película, y se divierte muchísimo. ¿Puedes contar un poquito más de la grabación? ¿Cuántos días has estado? ¿Te has enamorado de Marbella grabando aquí el film? She's asking how you enjoy the filming and if you fell in love with Marbella while shooting here. Definitely fell in love with Marbella. It's beautiful and I couldn't think of a better place to film a film. It's been really lovely coming back here for a couple of years in a row. Bueno, por supuesto, ella se enamoró de Marbella y la verdad está encantada de este sitio tan precioso. ¿Cómo ha sido trabajar con los otros compañeros, con los otros actores? ¿Cómo ha sido compartir, ¿no?, el reparto con otros actores? She's asking, you played with other actors, and how was it working with the other actors? Great. I feel really honored to be working with some actors that have been around and been in some amazing projects. And as an actress starting out, it's really nice to work with people that know what they're doing and you can learn from them. And it's been a great experience. Sí, para ella ha sido una experiencia fantástica porque para actuar con esos actores ya con tanta experiencia tan famoso, para ella ha sido una experiencia muy buena. Bueno, pues yo creo que la vamos a ver en breve, ¿no? La película. Sí, sí, ahora empieza la película en media hora. Pues la veremos. Te veremos a ti con tu papel de mala. Muchas gracias, enhorabuena. Thank you. Congratulations. Thank you. Gracias. Bueno, tenemos aquí el gánster de la película, el malo malísimo, un gran actor de Hollywood. Dana, preséntalo. Pues estoy muy orgullosa que está aquí Craig Fabris. Craig Fabris, yeah. Yeah, and he has el papel principal. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos quiere contar del proyecto. Hola, Craig, ¿cómo ha sido grabar en Marbella? ¿Qué recuerdos? ¿Cómo Spanish, está de Marbella? No, don't worry, it's the translation, Dana. Right. No, she's asking how it was to shoot in Marbella. Beautiful, I love Marbella. I've been coming here since I was a bambini, a baby. I love Marbella. Any chance to come here, I jump on a plane and I come. So to make, this is my third movie I've shot here. So I just love anything about Spain, especially this part of the world. Marbella, it's beautiful. I love it. ¿Es difícil ser papel de malo o de bueno? ¿Qué es más complicado? Sí. What is more difficult, to play a role where the good boy or where you are the bad boy? Being a good boy. Prefiero estar chico bueno. It's easy to be a bad boy. Hard to be a good boy. Yeah. Una película que la recomiendas. Recomienda que veamos esta película. La recomiendas y saldrá también en otros medios, ¿no, Dana? Que la puedes recomendar a todo el mundo porque sí, va a ser impactante, ¿no? No, esa película también, el 1 de noviembre hay el estreno en Londres y luego se puede ver en todos los cines. Enhorabuena, muchas gracias. Congratulations. Muchas gracias.